con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura. Ayer debió matar.
me despedía, me puse a correr. Te vi a las sombras final, pensé lo de ti y temblé. Siento que nunca aflojé de noche angustia, me encierro a llorar. Decir por Dios, ¿qué me has dado? Estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Fantástica, y veo mi familia,
es una construcción que supera todas mis expectativas, donde con mucho tropiezo, con fracaso, pero con mucho amor, bueno, pudimos tener lo que tenemos, una familia. Y además de mi familia, mi principal orgullo en la vida es haber construido amistades fuertes, sólidas. Tengo amigos que me dieron de comer y me dieron para dormir cuando no tuve, y eso me permitió en algún momento terminar mi profesorado. Tengo amigos que me cuidaron cuando estuve enfermo en el hospital, que me operaron y estuve muchos días internado, ya siendo muy jovencito, y dejaban su familia y pasaban sus noches conmigo. Y tuve amigos que me dieron la mano en el momento justo, porque me dieron trabajo. Y me dieron un trabajo que me permitió realizarme en las cosas que a mí me apasionan. Tuve amigos como Jorge Busco, que cuando yo venía de Devoto, y era eso, un tipo de Devoto y nada más, me dio la posibilidad de trabajar con él, participar de su gobierno, del cual me siento orgulloso, e ir construyéndome una vida en torno a una pasión como fue la política en su momento, Jorge, que llevo en mi corazón por siempre. Y tuve amigos como Eduardo Lucarelli, que han vivenciado la política, como nosotros, Dani, ¿sí?, sabemos que hay gloria en los momentos buenos, pero hay escarnio en los momentos malos. Y en un momento de escarnio, en lo que era lo que nosotros habíamos hecho políticamente, Eduardo me abrió la puerta del canal, de la radio, y me permitió reconstruirme. Eduardo, te llevo en mi corazón por siempre, a vos también. Y ahora quiero proponerle un brindis que tiene que ver nada más que con eso, con la amistad, con las relaciones, ¿sí?, con el amor, que también a lo largo de mi vida tuve el placer de vivenciar el amor en todas sus facetas, con muchas de sus facetas, en muchas de sus dimensiones, en muchas de sus formas y de sus prácticas. Y en algún momento, cuando me tuve que jugar por amor, lo hice. Puse en riesgo mucho, hice sufrir a mucha gente, pero a partir de ahí también hubo cosas. Así que ustedes son un regalo para mí. Yo he tenido una vida plena hasta ahora, pienso seguirla teniendo, pero la he tenido porque me pensé a mí mismo, pero porque me pude realizar en ustedes, en los otros. Ustedes son mis otros. Y entonces quiero proponer un brindis por ustedes, por mí, por la vida, por el amor, por los afectos y por la amistad.